Bueno, día de rugby, noche rugby, estamos con Narela y Silvia. Bueno, Narela, primero que nada, gracias por recibirnos. Se largó el rugby entre las chicas, ¿no? Se largó el rugby, gracias a Dios. En realidad este deporte ya acá en Jesús María hace 5 años que empezó. Empezó con Silvia, que fue una de las primeras que estuvo acá empezando. Después tuvimos la mala suerte que el grupo no pudo continuar, se disolvió y este año se empezó de nuevo con todo. Es algo que la verdad que me llena un montón, yo de haber venido un año acá y que el grupo se disuelve y ahora venir y que hay 30 chicas entrenando con todo el espíritu, con todo el entusiasmo de querer aprender, es algo totalmente hermoso para que se siga incentivando el deporte, para que el rugby se haga más viral, que se sepa que es un deporte en los que se aprende mucho de valores, de la persona, de muchas cosas que capaz que en otros deportes no se dé tan así. Tan fuerte. Sí. Hay mucho prejuicio con el rugby, ¿no? Sí, digo, sí. Y sobre todo si es femenino. No es por el nada. Contacto, ¿no? Tal cual. A mí me ha pasado que cuando yo quise iniciar acá, mi familia tenía pánico. O sea, me decía, no, que te vas a golpear, que te vas a matar, que te van a hacer un montón de cosas. Y la verdad que cuando yo empiezo, las chicas a mí me cuidaron un montonazo, me enseñaron muchísimo. Y nada, la verdad que el golpe no es como se piensa, como se ve. Es un deporte en el que te cuidan, en el que te cuidas, en el que previo a hacer un tackle, tenés todo unas técnicas que tenés que aprender, una forma de tackle. No es que venís y golpeás, claro. Nada que ver, vos te tenés que cuidar a vos y sobre todo al rival, o sea, es una unión inexplicable, por así decirlo. Silvia, más acá si te veo, aunque no quieras. Buenas pero noches. Para invitar a las chicas que quieran venir a jugar rugby Alianza, ¿qué Bien. Días, a qué los, hora, con quién tienen que hablar? Los días de entreno son los días lunes, miércoles, viernes y sábado. Los días lunes, miércoles y sábado de 8:30 a 10:30. Y los días sábados son de las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde. El rugby siempre es un ambiente muy especial, hay códigos muy lindos. La idea también es que vengan, se hagan un grupo. Algunos se harán amigos, otros conocidos, pero en realidad se va a compartir un buen rato que después va a trascender con el tercer tiempo y seguramente un cuarto y quinto. Sí, ¿no? Tal cual. Algo que me ha pasado, por ejemplo, a mí es que yo iniciando, yo después de haber dejado el rugby acá cuando se disolvió el grupo, yo la seguía viendo en la calle ella y nos abrazamos como si nunca nos hubiésemos dejado ver. O sea, es algo que eso no te lo da en cualquier deporte, porque de paso jugué un montón de deportes, así en eso tengo. Pero no, es algo que esos valores, esos principios, esa forma de ser no te lo da. Te lo da solamente el rugby. Chicas, gracias, éxitos y bueno, nos vamos a seguir viendo. Dale, entrenando muchas y jugando, gracias. ¿Eh? Muchas gracias, muy amable.